Estaba mirando esta fotografía, ¿no? De la vida que quizás nunca pensaron que iban a tener. Estoy hablando del tema de los desplazados, ¿no? De los refugiados. Son millones a nivel mundial. Te vamos a contar ahora una historia que tiene que ver con, básicamente, con los sirios que tuvieron que irse desde su país porque hace años que está primero en una guerra civil, el levantamiento, ¿se acuerdan? La famosa primavera árabe contra Bashar al-Assad en Siria. A partir de ahí, el descontrol en el caos que se sumió el país, la entrada del Estado Islámico, bueno, guerra de todo tipo, les diría que fue una guerra también global porque muchísimas naciones participaron en tratar de combatir al Estado Islámico. Imagínense la situación de los civiles escapando de uno y otro lado, de todos los bandos. Bueno, estamos hablando de millones, 6 millones de sirios que se fueron de Siria, millones que se tuvieron que desplazar a diferentes lugares y las personas que hoy viven en otros países en situaciones realmente muy precarias, cuando tuvieron sus casas, tuvieron una vida. Bueno, hoy conservan sus llaves porque no pierden la esperanza. Los sirios Mohamed Samir y Ahmad Ghazal todavía tienen las llaves de sus casas de las que fueron desplazados y las conservan como una fuente de esperanza de que algún día regresarán. Mohamed y Ghazal fueron desplazados durante la guerra civil de Siria y actualmente residen en el campamento de refugiados cerca de la frontera sirio-turca del norte de Alepo. Los dos hombres todavía sueñan con los hogares que dejaron atrás y con el día en que puedan volver a estar rodeados de sus familias y sus seres queridos en sus aldeas. قصور انا عندي بدل البيت بيتين وثلاثه في الضيعه داري حديقه داري قصر طابقين عندي محلات عندي كروم زيتون عندنا اراضي عايشين فطلعنا من عيشه ذل من عيشه عز لجينا على مخيم على خيمه كلها ذل بذل بذل معيشتنا يعني ما بتسر لا صديق ولا عدو ولا El campamento tiene más de 800 familias que viven en tiendas de campaña desgastadas y en malas condiciones de vida. Más de 6 millones de sirios están desplazados en su propio país y 5,5 millones de personas viven en países vecinos como Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto. الحياة يعني واحد زي مرات بلده أكيد ما مرتاح بلاد ما هي بلادك أرض ما هي أرضك عايز أخلك النزوح صعب جدا صعب A finales del 2022, el número de refugiados en todo el mundo era de 35 millones de personas, un aumento de más de 8 millones respecto al año anterior, de acuerdo al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR. Más de la mitad de todos los refugiados procedían de solo 3 países, Siria, Ucrania y Afganistán.